Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Les saludo, soy Rosario García Huidobro, investigadora y académica de la carrera de Pedagogía en Artes y, y directora de la Dirección de Igualdad de Género. Y queremos darles la bienvenida a todas y a todos ustedes a esta jornada que hemos estado desarrollando desde el miércoles, hoy, que se titula Identidades de Género e Identidades Trans y su abordaje en el aula que la está realizando la experta Luna Suviabre Johnson. Ella nos ha acompañado desde ayer, compartiendo su experiencia. Ella es profesora en lengua castellana y además está desarrollando un doctorado en humanidades en la Universidad de Tucumán, en Argentina, y donde está abordando eh, problemáticas trans, principalmente sobre los procesos de alfabetización de personas trans en un centro educativo. Con lo cual ella tiene eh, una vasta experiencia para poder contarnos sobre cómo podemos abordar las problemáticas trans en el sistema educativo en general. Eh, para nosotros es muy importante estas jornadas porque son parte del trabajo que estamos desarrollando en nuestra universidad para implementar las políticas de igualdad de género, específicamente en incorporar el enfoque de género en la docencia. y en el rol que ustedes como futuras y futuros docentes tienen que desarrollar en los sistemas educativos. ¿no? donde actualmente nos encontramos con distintas situaciones que tenemos que eh, enfrentar y que necesitamos tener las mejores herramientas. La semana pasada, desde el Ministerio de Educación, se, estuvo, se estuvieron desarrollando jornadas de educación no sexista y nosotros como universidad también tenemos que estar allí, ¿no? capacitándonos, incorporando nuevas herramientas que nos permita estar al tanto de lo que nuestro estudiantado requiere hoy en día. Así que antes de comenzar con nuestra experta Luna Subiabre, quiero invitar a nuestra vicerrectora académica Marcia Adams, para que nos entregue un saludo. Directora de la Dirección de Igualdad de Género, profesora Rocío García-Huidobro, estimado director de Escuela de Pedagogía, profesor Héctor Maturana, estimadas estimados académicos y profesorado en formación de las carreras pedagógicas, invitados especiales y en especial a la doctora Luna Suviabre. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. La Universidad de los Lagos, como institución pública y regional del Estado de Chile, plantea claramente en su misión y su visión elementos de equidad y promoción de equidad de género, lo que se integra a cada programa de formación de las carreras pedagógicas de nuestra casa de estudios. Al igual que uno de los objetivos de la Escuela de Pedagogía, que guarda relación con vincular la formación profesional con los requerimientos propios del medio social laboral, contribuyendo a la actualización permanente del currículum de la formación de las carreras adscritas. Con el pasar del tiempo, las aulas han ido modificando su comportamiento y en especial con episodios de agresividad, violencia y acoso escolar o el famoso eh, conocido como bullying frente a miembros de la comunidad escolar que a los ojos de la mayoría son diferentes. Gran parte de este tipo de reacciones tiene origen en el desconocimiento, en la réplica de pensamientos ajenos y prejuiciosos entre otros. Para las y los profesores en formación, hoy en día es de vital importancia que sea transformado en un nuevo desafío el conocer y manejar conceptos claves que tendrán que poner en uso e internalizarlos en su práctica propia, diaria, siempre basado en el respeto hacia las personas que componen su entorno escolar. Y estos desafíos tienen que ver con... Lo que nos planteaba la directora de Igualdad de Género. Eh, la labor del profesor hoy en día no solamente se restringe a poder dar, eh, entregar los conocimientos adquiridos en cuanto a la disciplina eh, o, o en cuanto a, a, a lo que es pedagogía en sí, sino que otros elementos como el manejo de aula, como cómo llevar esta, esta comunidad escolar. La gran mayoría de ustedes va a asumir en algún momento la jefatura de, de, de curso y eso significa que el rol ya no solamente es rol de profesor o profesora, sino también de guía, a veces de psicólogo, psicóloga e incluso a veces hasta casi un rol maternal. Y eso significa que tenemos que irnos capacitando, tenemos que ir abriendo y teniendo apertura. A, a nuevas miradas. Tenemos que dejar los prejuicios de lado. Eh, estamos en una sociedad muy tradicional que eh, tiene una, una mochila que carga por años y esa mochila la tenemos que descargar. Y tenemos que ampliar esta mirada, ampliar el, el mejor trato y, como señalaba anteriormente, el respeto hacia las personas. Todos y todas somos iguales. Por lo tanto, debemos propiciar ese trato para todo nuestro estudiantado. Digo todo nuestro estudiantado porque soy profesora también. Eh, por lo tanto, en esta ocasión especial que ambas direcciones han organizado para nuestro estudiantado, agradecemos a la doctora Subiabre la charla denominada identidades de género e identidades trans y su abordaje en el aula, la que será muy necesaria e ilustrativa para nuestras y nuestros profesores en formación. Muchísimas gracias. Hola, buen día a todos. Eh, bueno, antes de comenzar quisiera agradecer primero la invitación eh, y bueno, estar aquí en este espacio igual tan lindo. Y, bueno, la relatoría se llama Identidades de Género e Identidades Trans y su abordaje en el aula. Y me gustaría comenzar eh, haciendo una distinción que quizás muchas de las personas que están aquí ya lo saben, pero para quienes no, eh, definir un poco lo que es identidad de género y la biología. Eh, por un lado, sabemos que existe la biología, eh, que es el cuerpo anatómico con el cual nacemos, eh, el cuerpo sexuado, y por otro lado están las identidades de género, que vendrían a ser las construcciones sociales, culturales, políticas. Que, que hacemos con nuestro propio cuerpo, que de alguna manera eh, la sexualización está eh, en el mismo nivel de igualdad que la biología y la identidad sexual en una sociedad avanzada. Para comenzar, eh, traje dos textos que podríamos denominar antropológicos que hablan de las identidades trans en la historia. Este pequeño fragmento es de 1673 de un militar pero también cronista que fue cautivo por los mapuches en Arauco. Dice el propio Vascuñán, conoció en cambio a un macho invertido que describe de la siguiente manera. Parecía un Lucifer. En sus facciones, talle y traje, porque andaba sin calzones, chamal, pues este era de lo que llaman huelles, invertido pasivo. Traía en lugar de calzones un puno, que es una mantichuela que traen por delante de la cintura para abajo, al modo de indias, y una camiseta larga encima. Traía el cabello largo, siendo así que todos los demás andaban trenzados. Las uñas, Tenía tan deformes que parecían cucharas. Era feísimo de rostro y en un ojo tenía una nube que le comprendía todo. Era muy pequeño de cuerpo, algo espaldudo y rengo. Rengo por cojo de lesión en las caderas de una pierna. De modo que solo mirarle causaba horror y espanto, con que daba a entender sus viles ejercicios. Luego agrega otros detalles, Vascuñán, y dice: Se ponen las gargantillas, anillos y otras alhajas, alhajas mujeriles, siendo muy estimados y respetados de hombres y mujeres, porque hacen con ésta el oficio de hombres y con aquellas de mujeres. Les llaman güeyes, que en nuestro vulgar idioma son nefandos, y que también entre ellos se tienen por viles por acomodarse a los oficios de las mujeres, es decir, de las machi. Esta es una descripción que hace Vascuñán eh, estando cautivo y ve cómo realizan una ceremonia donde aparece una persona de la comunidad mapuche denominada Machi Hueye. Sabemos que es eh, una persona Machi eh, de la comunidad mapuche que trabaja la herbolaria, eh, que se conecta con los dioses, las diosas, eh, para sanar. Y, Machi huelle vendría a ser algo similar, pero se le agrega la característica huelle que eh, algunas lingüísticas mapuche han denominado como homosexual o que podríamos traducir también como actualmente como trans. Y otro texto que me pareció interesante para comenzar es de Argentina, eh, de una localidad que está como al centro de Argentina, en Río Negro del año 1900, de la revista Caras y Caretas. Eh, esto se publicó en 1902 y el titular tenía eh, esta denominación que dice El hombre-mujer descubierto en Viedma, en Río Negro. Y dice, ha sido detenido en Viedma, capital de Río Negro, como infractor a la ley de enrolamiento, un sujeto indígena que vestía de mujer y se servía como madrina en los bautismos siendo muy obsequiado por los vecinos de aquellos lejanos lugares, en dichas apartadas regiones de nuestro país, en que son escasas las mujeres, en industria provechosa para apadrinar niños, en la pila bautismal. En la Colonia General Frías, donde desde hace muchos años está radicado el sujeto juntamente con sus padres. Era público y notorio que a pesar de sus ropas de mujer se trataba de un hombre. Pero la original dama no causaba daño ni perjuicio, siendo una persona honesta, trabajadora, habilidísima en tejidos, bordados y otras labores femeninas. Nadie observó nunca su singular manía de disfrazar su sexo. El sujeto, vestido de hombre, es un hombre, y vestido de mujer es una mujer. Esto es innegable. Presa la dama por infracción a la ley de enrolamiento, fue reconocida en la cárcel de Viedma por el doctor. César Fausone, médico de la gobernación de Río Negro, y según su informe se trata de un caso de inversión sexual con anestesia congénita. Bueno, como ven ahí está el médico con eh, esta persona que actualmente podríamos denominar trans. ¿Por qué traigo estos dos textos? Porque eh, son importantes para nuestra comunidad trans eh, vernos. Eh, reflejadas, reflejadas, reflejados, en que existimos en la historia que nos, de alguna manera, nos han querido borrar. Y como bien hacen las feministas de revisar la historia y encontrar, encontrarse como protagonistas, como personajes incluso secundarios, revisar la historia para poder verse, bueno, las personas trans tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, nos cuesta un poco encontrar estos relatos estos fragmentos, porque aparecen de una forma eh, moralizada, como vimos en el anterior fragmento eh, de un cronista militar, eh, y no solo moralizada, sino que también tiene una serie de eh, estereotipos de género, como vemos también eh, este fragmento de revista, donde eh, aparece eh, patologizada la identidad trans. Bien, en la actualidad, eh, como contexto educativo y problemáticas LGBTIQ ⁇ LGBTIQ ⁇ quiere decir lesbianas, gay, bisexuales, trans, travestis, transexuales, transformistas, intersexuales, queer y más, porque hay muchas identidades y orientaciones sexuales. Bueno, en la actualidad... Existe una violencia heteronormativa que conocemos, eh, que la sufrimos las personas de la diversidad LGBTIQ, que es el sistema heteronormativo que piensa prejuiciosamente que todas las personas somos heterosexuales sin conocernos. Por ejemplo, eh, cuando vamos en un colectivo y nos preguntan, ya sea un hombre, nos preguntan por nuestra polola, por ejemplo, o o un niño, una infancia, una infancia masculina, le preguntan, uy, ¿ya tiene Polola, por ejemplo? Empezamos a eh, hacer preguntas que están relacionadas con la orientación sexual sin siquiera saber. Bueno, esta violencia heteronormativa se reproduce en el sistema escolar donde no tenemos eh, contenido escolar al respecto, falta de referentes en el contenido escolar, generando discriminación a nuestra diversidad. Sexual, generando acoso escolar eh, por encontrarnos diferentes o encontrarnos como personas raras, eh, nos patologizan, deviniendo finalmente en aislamiento, autodestrucción, depresión, deserción escolar e incluso suicidio de las personas LGBTIQ. Eh, algunas eh, de las personas aquí más jóvenes quizás conocen el caso de José Matías. Eh, un joven trans de 16 años que se suicidó en Copiapó el 2019 dejando una carta que fue publicada un fragmento por los medios de comunicación el fragmento decía liceo de mierda todo su entorno las niñas y la gente en general ahí me colapsó yo solo soy un maricón culiado como diría una compañera que bueno en los medios de comunicación no aparece el nombre de la compañera pero eh, se refiere a una compañera que le estaba ejerciendo violencia transodiante o transfóbica. Pero en sí tampoco podríamos culpar solamente a una compañera. Eh, José Matías estaba en una institución educativa de mujeres solamente, siendo un niño trans, estaba en una institución cristiana y... Y el problema va más allá de la institución educativa también, sino que es eh, ya social, eh, sistémico. La heteronormatividad es una conceptualización de la teoría queer para entender al sistema mental que rige actualmente aquellos mandatos y normas afectivas de una sociedad, la cual acepta a la heterosexualidad como única orientación correcta, normal y sana. Es decir, que la relación sexual y afectiva entre un hombre y una mujer está normada. Pero está normada no por azar, sino que desde siglos eh, se establece con leyes que la aprueban y la celebran eh, en su existencia. Por el contrario, toda persona que demuestre algún gesto fuera de esta norma estaba en lo incorrecto, en la enfermedad y anormalidad, hasta hace poco cuando se normaliza legislativamente el matrimonio igualitario y las identidades trans. Entonces tenemos que tener en claro que no es solamente por azar que aparece esta cultura de la afectividad heterosexual como única, eh, sino que también son las leyes, son las normas, son la moralidad y la religión la que influye mucho en una sociedad para pensar cómo tiene que ser la afectividad. Eh, contrariamente a la heteronormatividad, Susie Chok, que es una poeta, Sudaka Travesti, como se autodenomina a ella, eh, tiene varias canciones y poemas que, que escribe desde el pensamiento crítico para cuestionar esta normalidad. Y ella dice que, que otros sean lo normal. Las Travestis no queremos ser eh, normal, porque lo normal está anclado a la a esta humanidad fracasada, heterosexual, que ha generado guerras y ha destruido todo. Entonces ella dice, no queremos ser más esta humanidad. Y bueno, sus poemas están escritos, están rayados en Argentina porque allá es más conocida. Eh, ¿Cuál es el problema de seguir considerando la normalidad y salud en cierto tipo de cuerpos, de personas con ciertas orientaciones afectivas e identidades? El sistema educativo... Tiene normas y manuales de convivencia escolar que a veces dejan un vacío para nombrar la existencia de personas LGBTIQ ⁇ Este vacío que silencia y oculta a un sector del estudiantado es cómplice de reiteradas vulneraciones no solo entre el estudiantado, sino que también entre el profesorado y las jerarquías directivas. Eh, como bien saben, existe un manual de convivencia escolar, hay una ley de, de violencia también. Y actualmente, bueno, se busca mejorar. De hecho, la, la mamá de José Matías, que es el caso que le mostré anteriormente, está luchando para que esta, estos manuales de convivencia aparezca nombrada la, la identidad sexual, la de diversidad LGBTIQ+, para que se pueda hacer algo dentro de las instituciones educativas. El mandato CIS, entendido como un constructo sociocultural, inconscientemente o conscientemente reproducido como algo normal, puede llevar a, a conductas, al estudiantado, a tener conductas autodestructivas y violentas con sus pares. Bueno, CIS, quizás ya lo saben, pero CIS es el concepto en la contraparte lógica del término trans y hace referencias a las personas que se identifican con el sexo que fue asignado al nacer que yo podría decir quizás aquí, eh, desde el prejuicio lo digo, hay, la mayoría son personas cis, que se sienten eh, cómodas con su sexo al nacer. Bueno, las identidades trans somos lo contrario. Eh comprendiendo que si se nace con cierto genital, se debe tener un comportamiento adecuado a su biología. Es aquí donde el problema de la violencia y la falta de conocimiento sobre la diversidad sexual no se puede ni debe separar de la noción de género, porque la noción de género se basa y se ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre los sexos. Enfocar la violencia sin tener en cuenta el género lleva a un callejón sin salida. El Mineduc, el 2012, afirmaba que hace algunos años eh, favorecer la superación de la sobrevaloración de lo masculino en desmedro de lo femenino y viceversa y los problemas de la convivencia en los que se relaciona es decir que el mineduc ya el 2012 estaba hablando de temáticas de género de eh, favorecer la superación de la sobrevaloración de lo masculino en desmedro de lo femenino los valores entre comillas patriarcales estereotipados en la construcción de género masculino, sobre todo en hombres, pero también en algunas mujeres, reproduce la violencia no solo machista, sino también homofóbica. Si el estudiantado y el profesorado toma estos valores, entre comillas, patriarcales, al pie de la letra, seguramente tendrán actitudes machistas y también homofóbicas, ya que considerarán que las mujeres, niños y niñas y los no heterosexuales son seres inferiores con menos capacidades y menos derechos que los hombres. Eh, por este lado también está el tema del adu adultocentrismo de considerar que las infancias, bueno, antes no tenían derecho. Yo me acuerdo cuando estaba en en la escuela y se hablaba de los derechos del niño y de la niña y después llegábamos a nuestras casas y sufríamos violencia, nos golpeaban. Pero actualmente eh, los derechos del niño y la niña están más arraigados, cada vez más. Y existen las infancias trans. Esto hay que recalcarlo, las infancias trans existen. No es que fuese un juego de un día para otro que una infancia, eh, por ejemplo, un niño eh, que, esté, que se sienta niña, esté jugando un día y al otro día cambia. Que puede ser como un juego que puede existir. Pero si esto es reiterado en el tiempo, no estamos hablando de un juego, sino que estamos hablando de una infancia trans. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Gabriela Mancilla, también eh, una luchadora, madre, activista argentina, que estuvo mucho tiempo peleando por la identidad trans de su hija Luana, una infancia de 5 o 6 años, que por ansiedad se arrancaba los pelos. Eh, y, y era de todos los días, todos los días. Tuvo que encontrar un psicólogo que, y que, sea, eh, que tenga ética, porque lamentablemente la formación de la psicología sigue teniendo eh, casos de patologización y no entienden todavía eh, estos temas. Entonces tuvo que encontrar un profesional que tenga un enfoque de género. Las conductas obligatorias que nacen de la CIS heteronorma se practican como mandato y no como sentimiento de gusto, elección y placer. Son abusivas porque no solo crean una falsa realidad en torno al cuerpo y comportamiento humano, sino que también causan represión y sufrimiento al estudiantado y a la comunidad educativa entera, la cual no se cuestiona y lo mismo sucede con el silencio cómplice del profesorado que no asume profesionalmente su responsabilidad educativa en torno al género, sexualidad y afectividad. Bueno, esto también se puede entender por la poca formación del profesorado en estas temáticas, pero también por el rol estatal que no ha creado todavía una ley de educación sexual. Eh, un sistema social y cultural cis que reproduce su paradigma en la institución educativa construye una visión binaria del cuerpo es decir, de hombres y mujeres, en el aula, como también en los demás espacios que comparte la misma comunidad educativa. Las personas que no pertenecemos a la CIS normatividad nos sentimos no solamente equivocadas y desencajadas de ese contexto, sino que también nos vemos afectadas gravemente por una serie de sentimientos de tristeza, ira, frustración, incluyendo el no poder encontrar información sobre estas temáticas. Bueno, ¿y ¿qué es ser trans? Lo voy a decir desde un aspecto personal porque el recorrido trans eh, es muy personal, es muy individual. Las personas trans somos aquellas que rompemos con la rigidez sin norma, normativa de la identidad de género asignada al sexo biológico de nacimiento. Rigidez que hasta hace poco siempre había estado anclada a la biología y los mandatos de género. Es decir, que las personas trans sentimos y expresamos lo que somos, más allá del sexo biológico, donde el ser hombre o mujer deja de ser únicamente anatómico, sino que también es una autodeterminación, un sentir y una construcción. También es necesario destacar que las personas trans no siempre nos autopercibimos binariamente, hombre o mujer, sino que habitamos una gran diversidad de identidades, como por ejemplo las personas no binarias, Género fluido, a género queer, disidentes, travesti, entre otras. Algunas personas trans ni siquiera buscan modificaciones corporales quirúrgicas o hormonales, incluso son críticas de estas modificaciones. Eh, y desde las teorías travesti se dice muchas veces que cada persona, ya sea cisgénero o transgénero, habitamos en el fondo un género propio, una identidad propia, una transgresión a la norma. Es decir que cada persona eh, en la humanidad Individualmente tenemos un género, un género único, y que de alguna manera ya dejaríamos de ser cis eh, muchas de las personas, porque siendo hombre o mujer nos movemos en esa feminidad y masculinidad eh, que ya no aborda eh, los estereotipos de género, que cada vez rompemos más los estereotipos de género. Dentro de las comunidades educativas son las, somos las personas trans quienes desde un enfoque identitario y normativo sufrimos más en ese entorno. Solamente estoy hablando del enfoque identitario sexuado, porque si hablamos de la categoría de clase, vamos a ver otro, otro tipo de problemática, o de la racialización, hablamos de otro tipo de problemática siendo incluso duro de existir en un contexto que se supone debe reconocer educativamente la diversidad humana y sus formas de expresión. Este sufrimiento se denomina disforia de género, el cual es un término psiquiátrico que sirve de alguna manera para entender la incomodidad discordante del sexo-género que sienten las personas trans. Sin embargo, este dolor e incomodidad es creado muchas veces por el mismo sistema cis normativo que sujeta la identidad y la orientación afectiva a la biología. Claro, esta disforia de género que sentimos las personas trans eh, no es algo incorporado que nacemos con este dolor, eh, este sufrimiento, sino que es el sistema cis que dice que el hombre debe comportarse como hombre de acuerdo a sus genitales, la mujer tiene que comportarse como mujer de acuerdo a sus genitales. Entonces, ¿qué pasa eh, con las personas trans? Que no nos sentimos parte de este binarismo. ¿O nos sentimos parte de este binarismo pero no encaja el cuerpo eh, con estos roles? Eh, sentimos sufrimiento. Decimos, oh, el sistema está creado así, de forma natural. Muchas personas dicen que está creado de forma natural, eh, está dado y no se puede reconstruir. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, muchas veces no queremos salir de nuestras casas, nos pasamos llorando todo el día, eh, queremos... Eh, avanzar rápidamente en lo que es eh, la hormonización, incluso la cirugía, las personas que tienen más acceso económico, etcétera. Y eh, la mayoría se posterga o se margina a los sectores eh, que son el trabajo sexual. Por eso también hay mucha, mucha parte de la disidencia sexual, que son los putos disidentes, las putas disidentes, que tienen toda una teoría. Crítica también de este sistema, eh, que son los sectores marginados, pero aún así no, no victimizados, se podría decir. En definitiva, se sabe desde los estudios sociales y psicológicos que la disforia en la diversidad trans se expresa con gravedad en la autodestrucción, deserción escolar temprana, falta de acceso laboral, muchas veces de bien en suicidio. Por lo tanto, estamos frente a un problema de salud mental en el sistema educativo y cultural lo que no significa que el, prof el profesorado se convierta en profesionales de la psicología, sino que más bien asuma su rol y puedan aportar desde sus conocimientos como profesionales de la educación en su rol pedagógico a generar espacios seguros, es decir, aportar hacia paradigmas vitales en torno a personas históricamente violentadas. Bien, existen formas eh, para educar eh, leyes normativas nacionales e internacionales que Chile ha ratificado, que nos permiten educar sobre estas temáticas. El 2013, el Mineduc ratificó curricularmente su compromiso de la educación en materia eh, de educación sexual y diversidad sexual. Entre otros contenidos, ha dicho que formar en sexualidad, afectividad y género es una necesidad urgente y prioritaria que compete en primer lugar a la familia y luego a las instituciones educativas, pero que concierne a la sociedad en su conjunto. Y crea estos dos textos, orientación para el diseño e implementación de su programa en sexualidad, afectividad y género y formación en sexualidad, afectividad y género del 2013, del Ministerio de Educación. Crea las nuevas bases curriculares del 2014 eh, con objetivos eh, de aprendizaje transversales, que dicen, el carácter transversal de estos objetivos señala que el tema de la afectividad, la sexualidad y género deben ser desarrollados en todos los ámbitos de aprendizaje, todos los ámbitos de aprendizaje de la vida escolar, de manera que no quede reducido a un grupo de asignaturas, es decir, que va más allá de las asignaturas. Y el objetivo de aprendizaje transversal aparece como una dimensión en las bases curriculares que se llama dimensión afectiva. Bueno, ahí puse un fragmento, pero se podría resumir esta dimensión en, en el tema de la autoestima, afectividad, espiritualidad, ética, eh, el aspecto social y la sexualidad. Entonces podemos trabajar estos temas, no solamente dentro del aula, sino que también en talleres, eh, en otros espacios recreativos, dentro de la institución educativa. Habla de la espiritualidad porque... Está muy marcado también que las religiones, las creencias, se involucren dentro del ámbito de la afectividad también, de cada persona, como derecho personal. Pero también, si queremos educar desde otras espiritualidades, quizás más marginadas, eh, podríamos encontrar, como por ejemplo recién le mencionaba, una espiritualidad como Machihuelle, una, una espiritualidad marginada, eh, donde existimos también. Eh, y bueno, también hay un texto que se llama Brujería y Contracultura Gay de Arthur Evans, que es un antropólogo que recoge las espiritualidades de indígenas de diferentes partes del mundo, de lesbianas, gays, trans, cómo eran nuestros roles ancestrales en diferentes comunidades, muchos relacionados a, a la sexualidad en sí misma pero también a la espiritualidad de sanación, a roles de sanación. Se debe tener en cuenta que por un lado existe la ley sobre violencia escolar, que abre espacios para la comunidad educativa, para promover la buena convivencia, buscando prevenir todo tipo de acoso escolar, discriminación y sancionar a aquellos establecimientos que no posean políticas para la buena convivencia escolar. Por otro lado, existe la Ley General de Educación del 2009, que se enmarca en la inclusión, en el respeto, valoración de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, podemos ver que existen leyes que deberíamos tenerlas anotaditas por si queremos trabajar estos temas para no tener problemas. En, en cualquier caso, existen los principios de Yogyakarta del 2007, la Ley Samudio, que sabemos que tiene algunos eh, problemas. Que, que se han estado peleando para modificar, pero también nos sirve para educar sobre estas temáticas. La ley de regulación de la fertilidad del 2010, que expresa el derecho a recibir educación, información y orientación para la vida afectiva y sexual. La circular 0768 del 2017, eh, en materia de derechos de niñas, niños y estudiantes trans en instituciones educativas. Esta circular hablaba de que eh, la, la manda el Ministerio de Educación para que todo establecimiento educativo, desde el 2017 en adelante, respete el nombre social, el nombre eh, que se siente la, la persona trans eh, que, que siente la persona trans con su nombre. Algunas estrategias y orientaciones pedagógicas en el contexto educativo. Bueno, eh, como principio básico sería que entendamos como per profesionales de la educación que las identidades y orientaciones sexuales son parte de la diversidad humana. Eso ya como básico, donde el sexo y género no tienen por qué ser siempre entendidos desde la norma cisgénero, ya que las identidades muchas veces escapan al binarismo del hombre con pene que se comporta masculinamente y la mujer con vulva que se comporta femeninamente, es decir, que la humanidad no está atada a estereotipos de género y mucho menos a la biología. Eh, tratar de evitar el nombre eh, asignado al nacer, que se le denomina deadnaming o nombre muerto. ¿Por qué hay que evitarlo? Eh, el uso accidental o intencionado del dead puede hacer sentir a las personas trans poco apoyadas e incluso ser visto como una agresión. Y bueno, esto lo puedo decir por experiencia propia. Eh, en mi familia me siguen llamando a veces con mi nombre antiguo, eh, con mi nombre asignado al nacer, eh, pero es porque es la costumbre. Eh, cuando lo utilizan se disculpan inmediatamente, así como, oh, perdón, y no sé eh, qué grave. Pero eh, es, esos pequeños detalles también hacen que no me den ganas de ir a, a ver a mi familia, por ejemplo. Ellos igual lo saben, yo se lo he dicho. Eh, prefiero conocer personas nuevas que sí me pueden tratar eh, como me autodefino. Al pasar la lista también en institución educativa donde se nombra al estudiantado, se debe respetar el nombre elegido o autopercibido por las personas trans. En caso de que el nombre no haya sido modificado aún en el registro civil de manera legal y no aparezca en la lista de clases del libro de clase, se puede escribir eh, con grafito el nombre autopercibido de la persona trans al lado, para no herir, para valorar a la, a la persona, al estudiantado trans. Bueno, cuando se comparta con personas trans o no binarias y no sepamos cómo referirnos a estas personas, preguntar, eh, respetuosamente que eh, me refiero a ti como ella, como ella, como no binaria, como ella, eh, él, eh, no perdemos nada con preguntar a veces de forma respetuosa cómo nos tenemos que referir. Bueno, cuando se aborden los contenidos LGBTIQ ⁇ deben ser obviamente relevantes, pertinentes a la edad, como se hablaba de la, educa de la ley de educación sexual, donde los sectores de la derecha y sectores conservadores decían que se iba a educar cualquier cosa, no es así, estaba redactado que es por nivel de edad, cada contenido tiene una forma didáctica para cada edad y enseñar algo respectivo a su proceso cognitivo. Eh, como ejemplo, yo podría decir que abordar la homofobia internalizada, lesbofobia internalizada, transfobia internalizada es importante. Todos estos temas internalizados que digo eh, están relacionados con el odio que tenemos hacia nuestra propia comunidad. Por ejemplo, la, el, la trans, eh, el trans odio hacia sí mismo que tengo a veces eh, me, me genera conductas autodestructivas porque no, no me reconozco en mí como una persona, por ejemplo, válida, se podría decir. Eh, pero estoy trabajando en eso cada vez más. El, el trans odio, entonces, eh, internalizado, igual es súper importante trabajarlo. Por ejemplo, el tema de la aceptación, amor propio, autoestima, porque la diversidad sexual muchas veces no tenemos, o tenemos muy baja autoestima, o simplemente no tenemos. Y eso pasa con gays, lesbianas, trans, eh, bueno, a las personas hetero también les pasa, pero en nuestra diversidad como que pasa más porque no nos sentimos eh, que podemos existir en la sociedad. Hay un texto muy bueno que se llama Pedagogías queer de Mercedes Sánchez que incluye actividades, eh, bueno, incorporar responsabilidad cultural, empática, considerando la diversidad. El tema de la interseccionalidad, no sé si lo conocen, igual deberíamos tenerlo claro, eh, que es un concepto que proviene de las feministas afrodescendientes. Este es como el esquema de la interseccionalidad, donde aparecen los privilegios y las opresiones por otro lado. Es un término acuñado por la feminista afrodescendiente Kimberly Crenshaw y este esquema eh, lo creó Patricia Hill Collins. Hablo de la interseccionalidad porque agrupa todas las violencias y todos los privilegios. Es como para tener en cuenta quiénes somos y que estamos en una sociedad que se atraviesa por violencias, diferentes violencias. Por ejemplo, yo podría decir... Eh, desde mi individualidad, un privilegio que sería no sé, haber nacido hombre, por ejemplo, en un sistema androcéntrico, eh, en un sistema patriarcal, haber nacido hombre, y una opresión. Eh, una opresión es pertenecer a las diversidades sexuales LGBT y Ahí leyendo algunas que nacen. Pero pueden haber más opresiones o pueden haber más privilegios, si yo empiezo a revisar. Bueno, formarse en esta temática de la diversidad sexual es importante. Eh, dejar de lado los valores, muchas veces morales, del profesorado y tener una actitud más neutra con estos temas. Usar términos correctos basados en evidencia científica y las buenas prácticas. Implantar y utilizar en contextos formales y educativos términos respetuosos. Utilizar didácticas dinámicas y participativas con enfoque en potencial transformativo, donde se pueden trabajar debates, por ejemplo, dialogar sobre estos temas, sobre, sobre mitos también que hay de la diversidad sexual. Bueno, formarse y profundizar en las pedagogías queer, teorías queer, que son las que a mí en lo personal más me gustan porque como que eh, rompen con la normativa, y las epistemologías trans, ya que las pedagogías queer desmontan privilegios y opresiones. Cuestionan al sistema binario del género, tienen una capacidad subversiva y transgresora de normas. Finalmente, es la disidencia pedagógica, siendo una caja de herramientas útil para autocuestionarse, crear nuevas metodologías, elaborar material antinormativo en clases, lo que trae muchos problemas también con las directivas, pero también se puede ahí dialogar y, y trabajar e, e estos temas. Bueno, por otro lado, tenemos. La epistemología trans, que es una ciencia del conocimiento en desarrollo, que aborda las necesidades trans en lo social y político, es decir, la urgencia de la reparación histórica de quienes han sido erradicadas de la existencia social. Pero también es abordar la teorización académica, donde se interroga la posición cis, respetando las voces trans como voces autorizadas, recuperando el espacio y contexto como lo es del conocimiento situado, quien aborda estas áreas epistemológicas. Bueno, es Blas Radi, es una, un filósofo argentino que está en la foto ahí. Eh, dos teóricas queer, de la pedagogía queer, sería Lucas Platero y Mercedes Sánchez Sanz, que también están ahí en la foto. Eh, el tema de la reparación histórica de las personas trans travesti en Argentina es una de las luchas actuales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las personas trans travesti en Argentina, sobre todo las de mayor edad? es que han sufrido demasiado, no, no había una ley eh, que les reconociera su existencia, entonces muchas estaban marginadas, no, hay un muy bajo nivel de alfabetización, muchas de las personas trans, que ya tienen 40 años, 45 años, fueron expulsadas de su establecimiento educativo en la básica o en la media. Entonces comenzaron a trabajar, eh, en el trabajo sexual y, y bueno, muchas de ellas eh, están pidiendo esta reparación histórica por sus propias vidas porque viven marginadas y con una serie de problemas de alcoholismo, de drogas, problemas físicos en los huesos, mentales, etc. Bueno, hay una página del Ministerio de Educación que se llama educaciónsexual.mineduc.cl donde ya hay material. Eh, se ha subido material ahí de educación sexual de que va desde la infancia, desde kinder y pre-kinder, hasta cuarto medio, y ustedes pueden revisar. Eh, bueno, desde el área de lengua y literatura, yo muchas veces trabajaba con poemas, que en realidad son cartas, que se enviaba a Gabriela Mistral con Doris Dana, del año 2009. El año 2009 se, pro, eh, se publica este libro que recoge el intercambio epistolar entre ellas dos. Y, y bueno, es un libro hermoso porque las cartas son como, realmente son como poesía, eh, con una afectividad lésbica eh, muy interesante. Al año siguiente que se publica este libro, eh, la disidencia sexual manda a que eh, escribamos eh, lesbiana de, en los billetes de 5.000. Y bueno, ahí como salen un billete, escribieron rara, lesbiana porque me gusta y me da la gana. Eh, y esta campaña era para sacar del clóset a Gabriela Mistral después del año siguiente que se publica este libro de las cartas. Y bueno, obviamente mucha gente no le gustó y bueno, desde, la, desde la moralidad fue como, oh, ¿cómo? Nuestra premio Nobel va a ser lesbiana, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué están haciendo? ¿Qué inmoralidad? Bueno, el 2011 se crea Locas Mujeres, un documental de María Lene que muestra de nuevo las cartas, eh, muestra la relación entre ellas dos, su relación lésbica. Hay audios originales de ellas dos. Y bueno, es muy interesante para trabajarlo en clase desde el arte, desde la literatura. Y hay un pequeño fragmento de ese documental con audios originales que dura un minuto, que me gustaría que lo vean y lo escuchen. No sé cómo tú te portes después, no, todavía no creo yo en ti. Oh, chiquita. Siete años, si no crees. ¿Siete? Siete años que estamos juntas. Qué mentira. No, es mentira, chiquita, desde 48. Es muy bonito esto, ¿no?

Porque siempre, ¿no? Porque no, o sea, como el chico. ¿Es Sí, muchas noches, está imposible. ¿Qué hago sí. yo? Qué? De eso, de eso, de, de día. de me de Yo soy de pero tú me has enseñado. Todo. <laughs> No se lo diga a mí, al <laughs> Bueno, realmente ay, este video es muy emocionante. Eh, bueno, el 2021, el año pasado, se publican más cartas, más cartas de eh, Gabriela Mistral y Doris Dana que también se pueden utilizar y las pueden buscar en Google eh, también están publicadas algunas bueno hay Doris Dana eh, hay un poema entre comillas poema donde ella le dice tú sabes que tú sabes bien que voy a volver a tu lado sea donde sea Claudia Rodríguez eh, se autodenomina como una travesti pobre poeta chilena tiene varios textos en internet, lo pueden encontrar también. En su manifiesto horrorista eh, publica este poema, que yo lo ocupé en clases y tuve varios problemas con una apoderada en particular. <coughs> eh, pero eh, tengo clara cuáles son las leyes y normativas de la institución educativa y a nivel nacional, entonces eh, no pasó a mayores. Y bueno, este es un poema que dice, se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso. He sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto las letras y escribo mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travesti hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega. Por eso escribo. Por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados. Y murieron jóvenes antes de ser felices. Murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Bueno, ese es un poema y ahí tiene muchos más. Eh, hay otra teórica travesti argentina muy buena, que tiene un libro que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena, de Marlene Guayar, así se llama ella. Este libro tiene un prólogo de Susi Chok. Y en este texto habla de la nostredad. La nostredad, como crecer a acompañades, acompañadas, acompañados por la crianza de nuestros familiares, de nuestro padre, de nuestra madre. Es decir, que eh, las identidades trans o la diversidad sexual en sí misma eh, no crezcamos marginadas, solas, sobre todo de nuestro padre y nuestra madre. Bueno, habla muchas cosas más y estoy haciendo un, un resumen. Eh, hay una performance, eh, se le podría denominar así, pero en realidad es una activista disidente que se llama hija de perra, que tiene música, tiene películas, pueden buscarla en internet, eh, que son muy críticas del sistema heteronormativo cis que en realidad ella lo tenía totalmente asumido, bueno, murió hace poco, hija de perra, eh, es chilena, y si bien algunas de sus canciones pueden sonar graciosas, cuestiona fuertemente esta realidad que no asume la sexualidad como algo cotidiano, como algo que pueda ser educado. Bueno, cada vez más estamos avanzando en esos temas. Eh, Noah Blanco es un músico trans masculino chileno eh, actual. También les recomiendo su música, eh, sus letras que también cuestionan al sistema binario. Y él dice: Si yo hubiese encontrado un músico trans en la radio, las cosas hubiesen sido distintas hace mucho tiempo. Y obviamente que hubiesen sido distintas porque no tenemos referentes, o sea, no, no, nunca nos hemos visto en la música o en el cine o en la televisión, ni siquiera en nuestras casas o en la institución educativa. Si revisamos los textos escolares del Ministerio de Educación, no sé, de historia o de lenguaje, no nos encontramos. No hay ninguna referencia de una persona o de un cuerpo trans o de la diversidad sexual. O si es que hay, encontramos una con mucha suerte, que bueno, es muy difícil. Y, y eso hace que... Eh, Neguemos nuestra propia existencia. Ah, bueno, claro, no nos vemos en ninguna parte, solamente estamos en cierto sector, tenemos que ir a, hacia ese sector. También les recomiendo una película que se llama Joven y Alocada, que lo pueden trabajar en clases. Si buscan, el Mineduc tiene didácticas para trabajar esta película en clase. Es eh, Cine Lésbico Chileno. También está, hay música de Camila Moreno, referentes musicales lésbicos, Javier Amena, para trabajar las letras. Otra poeta trans eh, chilena es Mara Rita, escritora, que se hizo también un documental donde aparece Mara Rita, que murió hace poco también de un problema cerebrovascular. Y, y bueno, ese es otro problema también con la hormonización de las personas trans. Que bueno, en el caso de María Rita fue un, un problema cerebrovascular, pero el problema eh, de la hormonización en las personas trans eh, causa también eh, problemas de trombosis, es como alto el índice de, de problemas de este tipo. Y hay un documental que se llama En Tránsito, que lo pueden ver en Onda Media, donde hay cuatro personas trans que muestran su transición hormonal. Mara Rita alcanzó a escribir dos libros, uno de poesía y cuentos, Me Arde y Trópico Mío, que los poemas también están publicados en internet, los pueden buscar. Bueno, la bibliografía, que no se la voy a leer, y les quiero agradecer por su asistencia y consideraciones éticas sobre esta urgencia educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luna. Yo creo que se merece otro aplauso, ¿no? Por todo lo que ella... Bueno, en primer lugar, Luna, agradecer eh, la, la experiencia tuya, personal, que nos estás compartiendo, ¿no? Y que tiene un valor tremendo para quienes se están formando para ser futuras, futuros y futuros docentes de, de la Universidad de Los Lagos. Y también agradecer todas las la estrategias que nos estás entregando para poder... Utilizarlo y abordarlo en el, en el aula, ¿no? que es donde tenemos que estar problematizando eh, las construcciones identitarias de nuestro estudiantado. Tenemos un tiempo ahora para poder generar reflexiones, para poder hacer comentarios, para poder aprovechar a Luna, quien es profesora y no solo ha vivido estas experiencias con el estudiantado como docente, ¿no? sino que también eh, puede entregarle ciertos. Eh, consejos u ¿no? otras estrategias para también ir trabajándolo con el estudiantado o desde las familias también. Así que ahora sería muy interesante poder eh, generar un espacio de reflexión eh, y poder también conocer cuáles son sus apreciaciones. Seguro que hay muchas preguntas, ahora tenemos el momento para poder compartirlas. ¿no? Sería muy interesante también desde sus propias eh, disciplinas, ¿no? de las formaciones o de las experiencias en prácticas que ustedes están trabajando conocer qué han experimentado las escuelas, qué han visto, ¿no? Y qué cuestionamientos les emergen a partir de lo que Luna nos ha compartido durante la mañana. Por allá atrás, Romané. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer su exposición, su explicación notable. Muchas gracias. Eh, quería primero hacer una recomendación, si es posible contar con la bibliografía que tú, con la sí. información que tú has compartido para los, para las, los y les estudiantes. Eh, mi pregunta es eh, si tú tienes, eh, si tú sabes de eh, que estas formas de de conocer, de aprender, de incorporar, eh, también consideran territorio, eh, porque pienso en la diversidad territorial de Chile y también otros lugares, si esto, eh, a pesar de lo difícil que es, eh, si también se, se incorpora eso. Gracias y felicitaciones. Sí, gracias. Eh, en la dimensión... Eh, de aprendizaje transversal que recomiendan las bases curriculares para educar, hay una dimensión social que se podría adaptar a cada contexto y ahí sí depende de la vida cotidiana de cada, de cada estudiante. Sí se podría eh, contextualizar, pero tampoco tenemos una ley de educación sexual, todavía no sale. Entonces todavía cuesta, por ejemplo, ese tema de que... Obligatoriamente el profesorado eduque sobre estos temas, de acuerdo al contexto. Muchas veces se leen estos estos programas que hace el Ministerio que vienen así y tal cual, pero tampoco el profesorado tenemos las herramientas, entonces falta aún que salga la ley de educación sexual integral. Y queda más a la voluntad del profesorado si quiere contextualizar, que sería lo ideal. Tiene eh, las herramientas normativas y legales, pero queda la voluntad del profesorado. Gracias, Luna. Uh -huh. eh, quiero aprovechar de contarles también a propósito de, de tu pregunta que desde la Dirección de Género y Junta Luna se elaboró un material pedagógico didáctico, donde están incorporadas todas las reflexiones y la bibliografía de, de esta presentación que ya ha sido enviada por comunicado, pero que a través de la Escuela de Pedagogía vamos a volver a circular para que les pueda llegar a sus manos y puedan utilizarla para sus distintos contextos eh, escolares. Y en la página de la Dirección de Igualdad de Género también ya está disponible. ¿Quién más quisiera hacer alguna reflexión, un comentario, una pregunta? Hola, buenas. Yo tengo una duda. Eh, hiciste un comentario delante sobre eh, los alumnos que, tienen, que son trans y que todavía no, no ha sido cambiado su nombre en la cédula de identidad, eh, que tienen en, la, en el libro de clases, los profesores pueden colocar el nombre de, de la, del alumno con la epigrafito. No sé si hay una ley que, que proteja eso todavía, porque por ejemplo pasó acá en Osorno, en, una, en un colegio, en una escuela, que uno de los alumnos, una, un alumno trans, quiso que lo llamen por su nombre social y no se le respetó. Y la mamá incluso había hablado en el mm -hmm. colegio y ya estaba de acuerdo. Y, y creo que incluso hasta habían firmado como un, como un poder simple para que se le nombre de, de la manera que el, que el niño había solicitado y no, no le respetaron. Entonces, ¿hay algo que, como que proteja a ese niño o lo avale? Hay una circular que envió el Ministerio de Educación hace algunos años, la circular 0768 del 2017. Esa circular no es obligatoria, pero sí permite que el estudiante sea nombrado con, como se autopercibe. Es decir, que si el estudiante quiere, el estudiante es trans y tiene un nombre con el que se autopercibe, tiene que ser respetado sí o sí, eso es legal. O sea, tendría que haber sido respetado, de acuerdo a esta circular, sí. Quiero, a, a lo que voy, por ejemplo, en el tema que pasó, que el niño pidió ser nombrado por su nombre social y la mamá habló en el colegio y no se le respetó en el, en el acto, más encima era de octavo básico. Entonces, uno, yo por lo menos quedé pensando en, en cómo se tiene que haber sentido ese niño. O sea, el peor recuerdo de licenciatura de octavo básico que puede haber tenido. Y sí. se, se, la pregunta es si se puede hacer algo como legal en ese sentido. De acuerdo a esta circular del Ministerio, sí, tiene que ser respetado. Todo estudiante trans tiene que ser respetado con su nombre social, tiene que ser respetado. Sí o sí, de acuerdo a esta circular que envía el Ministerio de Educación. Pero no es obligatorio que cada establecimiento educativo eh, asuma esta circular. Eh, hay una contradicción ahí enorme, porque por un lado sí es legal, eh, el Ministerio de Educación manda esta circular para que lo hagan, para que respeten a las personas trans con su nombre. Y por otro lado, no es obligatorio porque no hay una ley. Mm. Hay una contradicción ahí, hay que mejorar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Desde sus propias eh, formaciones, ¿no? También alguna otra experiencia que hayan Allá. visto en el aula. Perdona. Eh, es un poco parecido a la pregunta sobre la ley con el lenguaje inclusivo. Eh, ¿Está arreglado? Lamentablemente no. Yo, por ejemplo, a modo personal utilizo el lenguaje inclusivo en el aula cuando trabajo una vez, dos veces, pero tampoco estoy todo el día con el lenguaje inclusivo, por lo menos reconozco las identidades no binarias en el aula. Eh, tampoco se trata de que porque yo sé que hay muchas personas que están en contra que la RAE, que no sé qué pero al menos nombrarlo una vez o dos veces de forma seria y no irónica y no burlarse del de lenguaje inclusivo eh, sobre todo para las personas no binarias es reconocerlas con que se le nombre de alguna manera eh, sería importante incluso el lenguaje inclusivo eh, el lenguaje inclusivo que incorpora a todas las personas, eh, también se puede utilizar, hay, hay formas, de hecho hay un manual que también es de la Dirección de Género, eh, que se puede utilizar, que lo pueden ver también está en Internet, pero en sí no hay una ley que diga todo el profesorado tiene que utilizarlo, también queda como a voluntad. Luna, primero agradecerte por tu claridad y yo creo que la orientación que nos sirve a todos, ¿no? eh, independiente que estemos o no estemos trabajando en los colegios. No es fácil eh, lo que conversábamos antes de tu charla el día de hoy para cualquier profesor y para los futuros profesores, enfrentar una diversidad de problemas. Y justamente esto es una complicación para muchos docentes. Personalmente lo digo, que en un momento no fue fácil enfrentar una situación de apertura que tuvo nuestro país y el mundo ha tenido esto y vino muy rápido. Pero yo creo que tú dijiste algo en una parte de tu, de tu intervención, esta suerte de respeto. Por la diversidad que deberíamos tener los profesores, eh, el, el acercarse al, a un niño, a un joven, a un adolescente que ya manifiesta, digamos, una identidad específica eh, y, y eso creo que hay que trabajar en, en todas las escuelas de pedagogía, en todos los programas, el, el ser tolerante frente, digamos, a una nueva realidad eh, y creo que eso no va a ser tan rápido, creo que, pero ya empezamos con eso y eso es interesante. Y la pregunta es: ¿Cómo ves tú esto en el corto plazo, digamos, eh, de aquí a 10 años más, eh, desde tu experiencia, como primero por tu experiencia personal, pero además además como profesora? No sé, no, no veo buen futuro. Ah, pero eh, no, sí es un trabajo constante. Yo creo que sí se ha avanzado, hay leyes, pero aún así tienen que sociabilizarse, eh, educar. Todavía falta bastante también reconocernos como, no solamente visibilizarnos la diversidad sexual, sino también sacar nuestras voces, eh, porque dentro del profesorado eh, hay diversidad sexual. Es decir, somos profesorados, somos diversidad sexual dentro de espacios educativos, laborales. Se habla mucho, hoy oh, cómo estás con tu pareja, pero siempre es la pareja hetero y es lo que se puede hablar. En los espacios laborales, y claro, las personas que son gay, lesbianas, trans, etc., eh, nos guardamos nuestras afectividades y en espacios laborales no podemos conversarlo porque solo está la heteronorma. Que... Y sabemos que en las directivas, el profesorado está lleno de lesbianas, gay, trans. Entonces, también reconocernos, sacar nuestras voces. Eh, en todos los espacios estamos, existimos. Entonces. Eh, mostrarnos y hablar no solamente hacernos visibles como una cosa que se ve sino sacar nuestras voces eh, y pelear un poco aunque aunque cueste cada vez más eh, pero bueno de a poco <laughs> ir trabajando estos temas Eh, yo tengo una duda, la verdad es que en mi experiencia nunca había visto una profesora o sí, una profesora que fuera trans, entonces mi duda es ¿cómo lo, la recibieron sus alumnos en el momento en que usted empezó a hacer clases? Y si es que ha habido algún cambio de, de la percepción de ellos, porque igual eh, no sé, para, yo, yo siento que ¿Es como fuerte igual? Eh, no hay ninguna percepción porque no me han visto. Yo me salí del aula el año pasado también cuando empecé la transición hormonal, el cambio legal. Y todavía no me quiero exponer a cómo me va a ver el estudiantado. Para mí estar aquí y ayer haber estado en Montt es como... Eh, lo asumo, es como romper de alguna manera... Barreras y traumas no sé <laughs> eh, así que de a poco, pero eh, no sé cómo por ejemplo tú que primera vez que ves una una profe <laughs> por ejemplo tú que primera vez ves una una profe trans cómo no sé qué qué opinión tienes o qué sentiste o qué más que nada valentía, yo creo, por eh, exponer su su caso y lo de los demás. Eh, quizás no todos lo, re, lo reciban de, de buena manera, pero es eh, eh, valiente estar enfrente mm -hmm. de de personas, no sé, no uh -huh. sé cómo explicarlo bien, pero es, es fuerte. Uh -huh. Sí, por eso quiero ir de a poco. Pero bueno, cada vez más estas experiencias me van a ayudar. Sí. Eh, yo quisiera hacer como una acotación que yo encuentro que más que nada entre fuerte para los alumnos como fuerte para los apoderados que están como todavía en la parte antigua y todo el tema así que yo creo que más problemas se va a ver con los apoderados que con los alumnos en realidad no sé si sea así sí o con los profesores igual sí y eso es como hombres y mujeres sí me ha, me han pasado cosas sí bueno es como un comentario solamente que igual yo creo que o sea yo le tengo mucha fe como al futuro porque he visto en niños pequeños, por ejemplo en mi casa, mi abuelo, eh, mi ma hasta mi mamá, son eh, un poco machistas, homofóbicos. Pero he visto que, por ejemplo, mi hermanito, eh, que tiene nueve años, tiene súper normalizado todo sin que nadie le haya dicho que lo normalice. Es como que ya se est están creciendo en, un, en una sociedad más libre y, y por los. De, eh, hasta por lo mismo que eh, los textos que estudian, los libros que los hacen leer, que se han ido modernizando, es como que no tienen ningún problema con, con la diversidad sexual o, eh, o cualquier tipo de diversidad. Y es bueno ver eso también. Po. Siento Totalmente. que de aquí a unos años más sí se va a avanzar más de lo que ya hemos avanzado, porque igual siento que, que hemos avanzado un poco, por ejemplo, hoy día estar aquí nosotros. Eh, Respetar es algo escucharte y ver todo tan normal es algo que hace 20 años no quizá una persona trans no iba a tener la oportunidad de exponer. Uh -huh. Y esas cosas igual se sí tienen que ir como valorando y en que te vaya bien y fuerza nada. No, no, <laughs> Eso que dijiste. Lo que se tiene. Gracias de lo de la referentes de la infancia eh, se deben acordar de nicolás tiene dos papás. y eso causó mm, tremendas molestias en un sector. <coughs> y eso es porque, claro, no se normalizaba una afectividad entonces. hay que mostrar más referentes también en la infancia y en la adolescencia de que existen otras afectividades, no solamente la heterosexual. y, y ojalá sea un futuro mejor. <laughs> sí. Y no solo de, de la homosexualidad, sino de todas las de diversidades todas. sexuales. Porque sí. siento que hace años ya se, se visibiliza mucho la homosexualidad, uh -huh. pero aún no, la gente no comprende o ve mm, extraño a las otras diversidades sexuales. Sí. Es como que aún cuesta aparte de la homosexualidad. Sí, totalmente. Una, desde la Universidad de Los Lagos queremos eh, tremendamente agradecerte por haber estado con nosotras. Eh, miércoles estuvimos en Puerto Montt. Hoy día aquí en Osorno, nuevamente te agradecemos por compartir tu experiencia personal y también entregarnos toda esta, esta gran riqueza que nos va a permitir llevarlo también a nuestro ámbito, también personal y ámbito profesional. ¿no? Así que Uh -huh. eh, también invitarnos a, a, a todos nosotros a que podamos seguir incorporando estos, estos elementos, ¿no? estas, estas ideas en nuestro, en nuestro quehacer personal y en nuestro quehacer profesional. Así que muchísimas gracias Luna. Gracias y también a invitamos al resto a que puedan consultar el material pedagógico sobre identidades trans y su abordaje en el aula que nos realizó Luna con, con mucha... Con muchas ganas, no, porque Luna estuvo trabajando con nosotras en el año 2020 y para uh -huh. nosotros también es muy importante que, que esté con nosotras hoy de manera presencial. Uh -huh. Así que muchas gracias, gracias, Luna, y esperamos que pueda seguir trabajando con, gracias con a usted. nosotros. Gracias